Aló, aló. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a una transmisión más de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. No sé si la música está muy fuerte o no, me avisan por favor. Vamos a bajar un poquitín más. Ahí está bien. Bueno, ¿cómo están? Entonces, bienvenidos a una transmisión más de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Callazos y el día de hoy vamos a estar modelando esto que nos han dejado en el canal de Discord, que se llama el Oceanográfico, que está hecho por Santiago Calatrava y Félix Candela. Este modelo he visto que lo hicieron ya una vez antes, creo, en SketchUp, en algunos tutoriales. Ya he visto, creo que en Facebook vi algo así, o en, no me acuerdo, o en Instagram, algo por ahí, de una forma como lo hacían. Pero nosotros hemos tomado otro método, otra forma de realizarlo. Entonces, el día de hoy estuvimos probando bastante y hemos encontrado ciertas formas de cómo hacer esto con herramientas de SketchUp, con las herramientas gratuitas, pero también con las herramientas de pago, como ser Vertex Tools. Así que el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer esto de una forma rápida, también de una forma que tal vez no sea tan rápida, pero es buena, es con plugins gratuitos y con todos los métodos, porque hemos buscado varios métodos de cómo hacer esto. Entonces, vamos a probar diferentes formas, diferentes funciones de cómo hacer esto, y van a ver qué tal nos sale. Entonces, por si acaso, estas transmisiones son en vivo y estamos transmitiendo por Facebook y también por YouTube, así que si es que quieren, pueden pasarse a cualquiera de las dos plataformas. Yo lo recomiendo por YouTube porque es un poco más de mayor calidad la resolución del video, pero por cualquiera está perfectamente bien. Y lo único que les digo es, bueno, que esto es en vivo, así que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden dejarla ahí en los comentarios. Vamos a mandar, manviden saluditos ahora, como estamos comenzando, vamos a poner un paréntesis para mandar saluditos a las personas que ya están en la transmi, como ser Verbo a Bordo, que estaba ahí, que nos decía saluditos, saludos, ¿cómo estás? En Facebook y en YouTube, que estaba Emiliano Sandre Granados, que nos decía también. Hay uno llamado Los Manantiales, hecho por Félix Candela. A ver, vamos a buscar ese también. Entonces, un pequeño paréntesis en este momento. Manantiales. ¿Manantiales? No. Félix Candela. Este. ¿Sí ves? Esto yo lo vi en algún lado. Bueno, está en el Tree Warehouse, ¿no? Parecer. Bueno, sí, es bastante parecido. Todos creo que tienen la misma función o la misma forma. Esto es exactamente igual al otro, ¿no? Sí, exactamente igual. Solo que uno tiene el cerramiento vertical de las puertas y paredes. El otro no. Aunque este debe tener, claro, ¿no? Pero creo que son un poco menores, más pequeñas.
pero está excelente. Muchísimas gracias, más bien, a la persona que nos ha sugerido esto. A ver, vamos a entrar a Discord ahí para dejarle su rico like. Y el día de hoy estamos con algunos audios extra. Ya voy a probar. Son unos audios que vamos a probar. A ver, ¿dónde están? Entonces, aquí están. Y como yo le he puesto el like, tiene más likes que el otro. Aunque spamé, yo me fijo quién ha spameado. Pues porque aquí dice. Entonces, Fénix, Fénix, Fénix. Entonces, todo esto cuenta como un like. ¿Por qué? Porque Fénix es el que ha puesto todas las reacciones al mismo. Y aquí, Luis P, que ha puesto la misma reacción. O bueno, reacciona con diferentes formas al mismo objeto. Entonces, yo he dicho, está bueno. Entonces, le pondremos ahí un like más. Entonces, este gana para el modelado de hoy. Todavía quedan otros, ¿no? Así que pueden votar ustedes también, recuerden. En el canal de Discord votan. Y hacemos eso en relación a lo que tenemos. Así que, a ver, Sergi Durador, ¿qué nos decía? Lo haces bastante bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a poner uno de los audios, ¿ya? Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. ¿Con qué programas haces el Oceanographic? Este vamos a hacer solamente con, bueno, con unos 3 a 4 plugins. Pero vamos a ver, van a ver, van a ver. Ya, vamos a comenzar entonces. Este era la prueba que estaba haciendo. Vamos a poner, vamos a guardar este como test all, porque son todas las pruebas que he hecho juntas en uno. Así que día de hoy vamos a estar mostrando entonces cómo hacer esto. Ya. A ver, ¿por dónde comenzamos? Primero, necesitamos abrir esto y descargar nuestras imágenes, ¿no? En el canal de Discord, por si acaso, es el link, el mismo link que yo estoy usando para encontrar estos planitos. Y lo que vamos a usar va a ser la elevación y la planta. Solamente creo que esos dos, nada más, ¿ya? Y puede ser que usemos este otro porque tiene medidas, pero igual los dos tienen medidas, ¿no? Así que no hay ningún problema. Yo voy a usar entonces elevaciones, planta. Esos, yo ya me los he descargado, están aquí, como ven. Entonces, elevación, vista en perspectiva y la planta, para tener las medidas. Entonces, 30 metros mide de largo y de ancho. Bueno, profundidad, longitud y profundidad. Y luego tenemos esta otra distancia que es por donde sale, ¿no? La parte superior. Entonces vamos a ir viendo todo eso, así que estén pendientes, ¿ok? Estén atentos. Vamos a llevar este planito primero acá. Borramos esto. Y lo vamos a poner a una medida. Entonces para eso, hacemos una línea. De acá hasta acá. A ver, ahí. Y entonces la línea con el plano vamos a agrupar. Y necesitamos esta línea como una referencia para escalarlo todo en proporción. Entonces necesitamos que esté en un grupo para poder escalar todo el grupo, nada más, solamente lo que está dentro del grupo. Así que utilizamos la herramienta de medir, punto inicial, punto final, y le decimos que sea 30m. Al decirle 30m, nos va a decir que es 30 metros, quiere cambiar el tamaño a esta escala, o sea que va a escalar todo proporcionalmente. Le decimos que sí, y ahora sí, esta medida está de 30 metros. Muy bien, ya tenemos escala, la planta. Ahora, ya teniendo la planta, vamos a traer las elevaciones. Vengan para acá las elevaciones. Y bueno, para las personas que recién, tal vez son nuevas aquí en las Transmis y recién están conociendo la página, normalmente hacemos esto para las escalas, ¿ok? De que necesitamos primero algún tipo de referencia gráfica, ya sean alturas o alguna pieza, digamos puertas, ventanas, algo que sepamos que tiene medidas. Y en base a eso, vamos a hacer nosotros la medida que veamos. Aquí no veo muy bien la medida, creo que es 9.93. Puede ser 9.93, así que vamos a tomarle como 9.93, ¿ok? Entonces, de aquí a aquí, debería ser alrededor de 9.93. La verdad no sé si será, porque aquí parece 5. 5 y algo, ¿no? 5.80, creo. Así que vamos a poner dos medidas ahí. Agrupamos las líneas con el plano o con la imagen. Entramos. Me avisan por si acaso está muy fuerte o no la musiquilla, ¿ya? Creo que le voy a bajar un poquitín más. ¿Ahí? ¿Tal vez? Me avisan, ¿ok? Vamos acá. Ahí está.
Mark, es que nos decía hola, saludos desde El Salvador. Ah, su madre, desde El Salvador. Saluditos hasta El Salvador, ¿cómo estás? Y bienvenido a la transmisión. Saluditos, saluditos. Ya, ahora sí, entonces tenemos esta medida. Vamos a ponerle 9.90. Vamos a ponerle aquí, dentro del grupo. 9.90, sí. Enter. Y nos dice si queremos cambiar el tamaño dentro del grupo. Le ponemos sí para que nos escale dentro del grupo a ese tamaño, ¿no? Podríamos haber hecho otra cosa también, pero vamos a hacerla para revisar más bien acá. Entonces, entramos al grupo y dentro del grupo vamos a rayar esta línea. De punto a punto, que debería ser 30 metros, ¿no? Que no, este punto tendría que ser 30 metros. De aquí a aquí. 30 metros. Y al parecer está bien. Me gusta. Entonces estamos finos todavía. Y creo que está a 30 metros, cabalín. Ahí. Y vemos, está casi al centro. Pero está por ahí, está cerca de los 30 metros. Vamos a intentar alinearlo un poco más, tal vez. Centrarlo un poco más. Por ahí. Ya, pero el tema es de que está con esto como 9.90 y esto está como 30 metros. Entonces podemos traer esta imagen ya en escala, acá. Y alinearlo. Entonces ahora sabemos que tenemos el ancho y tenemos la elevación. Tenemos la planta y la elevación. Y todo a escala. Porque hemos hecho con una medida o una relación que existe en el plano. Esto vamos a guardar. Le vamos a llamar Oceanographic. Y ahora necesitamos hacer esto, ¿no? Esta piecita. Entonces vamos a agarrar el punto medio de nuestra línea. Vamos a ir hasta el punto medio de la imagen. Hasta acá. Ahí está bien. Y vamos a trazarnos una línea. Esto como línea de referencia nada más, ¿ya? Si quieren pueden, para borrar, digamos, cualquier línea y solamente tener como una referencia, la misma herramienta de medir nos permite sacar una línea de guía. Solo que en vez de, como estábamos haciendo en los planos, ¿no? Agarramos punto inicial, punto final. Para sacar una guía tienes que irte más bien a la línea central, no a los extremos. Entonces haces clic en la línea, mueves el mouse y ya te va a aparecer una guía. Entonces ahí ya te aparece la línea de guía, podemos borrar nuestra línea. Y tenemos una línea de guía que es infinita, o sea que va hacia arriba infinito y hacia abajo infinito. Entonces esta línea de referencia, lo bueno es de que no es geometría, solamente es una referencia y nos permite tener un punto donde podemos guiarnos para hacer todo el modelo. Ya, el tema acá es que vamos a usar un polígono. ¿De cuántos lados necesitamos? Necesitamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces un polígono de 8 lados. Al utilizar la herramienta polígono, nosotros podemos elegir cuántos lados, podemos escribir 8, enter, y nuestro polígono va a cambiar a 8 lados. Entonces aquí ya tenemos nuestro polígono de 8 lados. Primero vamos a ponerlo en un tamaño cualquiera, la verdad no importa. Y de ahí vamos a rotar recién el polígono, ¿ya? Para que esté como debería estar en nuestra pieza, ¿no? Entonces podemos agarrar esto y ponerlo en el eje rojo. Ahí está. Vamos a agruparlo y vamos a escalarlo hasta que... Podemos escalarlo de dos formas. Una, jalando de los costados y apretando control para que escale proporcionalmente. Y ahí escribir 30m. Entonces nos va a escalar de un lado 30 metros y apretamos lo mismo con control del otro lado, 30m. Entonces vamos a tener un polígono que está escalado a los dos lados, escalado en profundidad y en ancho, para que todo esté con 30 metros. Entonces aquí tenemos 30 metros y aquí tenemos 30 metros. Como ven, al parecer algo está fallando acá. No sé si es la imagen o qué, porque hemos basado en esta línea, ¿no? Y la línea está correcta. Pero bueno, podemos basarnos con esto igual de la misma forma. Rubén Aguilar, que nos decía que buenas, estuve intentando instalar Transmuter, pero me di cuenta que solo dura 7 días. ¿Hay alguna manera de tenerlo de forma permanente? El Transmuter, a ver. ¿Dónde está? Transmuter. Sí, hay el modo de prueba.
Como dices, dura solamente 7 días y bueno, habría que comprarle el otro que no está el costo aquí. $94. Yo creo que esto va a bajar hasta 50 en los días de Black Friday. Pero si lo quieres probar un poco más, tal vez en el canal de Discord tenemos algunos recursos para que puedan utilizarlo. Está aquí en plugins y ahí tienes el transmitter para descargarlo y probarlo. Entonces, si quieres, puedes descargarlo de ahí. Pero está para una, creo que es una versión antigua que tenía ahí para compartir. Ya. Entonces, acá. ¿Qué es lo que tenemos? Ya tenemos nuestra figura principal, ¿no? Volviendo al tema. Tenemos nuestra figura principal. Ya, acá necesitamos trazarnos una línea desde el punto medio hasta el borde. ¿Cuánto vamos a subir? Eso vemos nosotros. 6.30 al parecer, ¿no? Y desde aquí tenemos que ver cuánto de altura. Entonces vamos a ver acá, que debería ser unos 9.90, ¿sí? Y de este punto, esta misma línea necesitamos tenerla en el otro lado. Y vamos a hacer solamente una sección y en base a esa sección la vamos a multiplicar, ¿ok? Porque es un módulo que necesitamos resolver y después todos los demás módulos se van a replicar. Entonces esta línea vamos a rotar desde el punto medio con control para generarnos una dúplica o un espejado a los dos lados. Y desde acá necesitamos hacer esta curvatura. Entonces vamos a agarrar un arco, el arco de dos puntos, punto inicial, punto final. Y vamos a basarnos en esta línea, tomando como referencia. Entonces, si ponen su mouse en el puntito, van a tomarlo como referencia. Ven ahí como unos puntitos negros, así como línea punteada nos aparece. Es porque está tomando esa altura como referencia. Entonces ahí ya tenemos este primer arco. Si quieren, pueden verlo un poco más de frente con proyección paralela y con las vistas de frente. Y ahí pueden ver que el arco está igual que en el plano. Cambiamos a perspectiva para poder ver en perspectiva porque el otro era paralelo. Y ahora necesitamos tener este otro arco, ¿no? Entonces, este otro arco, si ven acá, viene desde las diagonales, ¿no? Entonces, viene desde estos puntos, de acá, acá. Y esto también tiene que subir para darle el arco interno. Entonces, de acá, acá. Tenemos lo mismo, el mismo arco. Aquí. Ahora sí, ya tenemos las piezas que necesitamos, ¿no? Pero nos falta una, que sería este costadito, que viene medio redondeado, o esta parte, ¿no? Esta inclinación. Entonces, para este lado yo tenía dos ideas. Una, bueno, primero tenemos que agrupar todas las líneas para tenerlas independientes. Y ahora vamos a agarrar y vamos a hacernos... Podemos hacernos un arco nada más, ¿no? Entonces con un arco nos va a salir un arco medio raro, ¿ya? Un arco circular. Lo que necesitamos es tener un arco como está en la figura, como esta figura. Entonces para esta figura lo que vamos a usar es la herramienta de BC Toolbar o Bezier, líneas Bezier. Esto pueden encontrarlo en la página de SketchUcation. Aquí buscan Bezier y les va a salir Bezier con Z por si acaso en Plugin Store. Aquí ponen Bezier y les va a salir Bezier Spline de Fredo. Este es el plugin que vamos a estar usando para descargarse. Ponen aquí Login to Get, entonces tienen que loguearse con su cuenta. Logueamos, ahí está. Otra vez buscamos Bezier y ahí está. Entonces ponemos descargar y va a descargar el plugin. Entonces este plugin les va a salir así, con esta pantallita. Y lo que vamos a hacer aquí es que necesitamos nuestras guías, ¿no? Entonces estas guías podemos agarrar de acá arriba y vamos a bajarlas. Ahí. Para tenerlas como guía. Entonces esto ya sabemos que en realidad mide 9.90. Y acá necesitamos tener estos anchos, entonces vamos a ponerle este ancho y esta misma línea copiamos al otro lado.
Entonces acá lo que tenemos son estas tres líneas, la base y la altura. Vamos a poner ahora BC Toolbar, vamos a grabar antes. Ponemos punto de inicio, punto final y subimos con esta línea como referencia de punto medio. Entonces, como ven, cuando empezamos a subir con este punto medio, empieza a generarnos este tipo de curva, que está mejor, ¿no? Se ve más bonita. No es una curva tan con arco o una curva circular, sino ya es una curva que necesitamos, que es como si fuera una catenaria. Entonces, con esto ya estamos tranquilos. Si quieren, pueden seguir editando esta línea. Entonces, si esta línea la copiamos a otro lado, más acá, o la sacamos del grupo si quieren, podemos seguir editando con el botoncito de editar. Entonces aquí podemos seguir editando este punto para que sea o más alto o más bajo. Podemos cambiar también la cantidad de segmentos que va a tener esta pieza. Entonces también acá nosotros tenemos que ver muy bien cuántos segmentos va a tener cada elemento. Digamos, esta curva, ¿cuántos segmentos tiene? Tiene 6 segmentos, entonces le pondríamos unos 12 segmentos para que tenga más detalle. 12. Aquí le vamos a poner 12 igual, para que tenga 12 segmentos. Esto igual 12. Vamos a borrar una mitad ya, porque ya tenemos lo esencial. Y a esto le vamos a poner entonces que tenga 24 segmentos. En este momento tiene 20. Entonces venimos a editar y aquí abajo nos va a aparecer cuánto es la precisión. Entonces decimos 24S. Recuerden poner el S porque eso le dice que son segmentos. Enter. A ver, seleccionamos este. 24S. Enter. Ahora sí. Entonces esta pieza ahora tiene 24 segmentos. Ahora vamos a agarrar este objeto. Lo vamos a agrupar porque está plano. Vamos a agarrar el punto medio. Lo ponemos hasta este lugar. Rotamos en el eje azul. Ahí está. Ahora alineado. Vamos a quitar la transparencia para que vea mejor. Vamos a ocultar algunas piezas. Ahí está. Entonces, esto necesitamos rotar. Pero vamos a rotar en el eje verde ahora. Y pueden bloquear los ejes mientras están rotando, por si acaso, con los cursores del mouse. Diré del mouse, del teclado. El cursor de arriba, izquierda o derecha. Izquierda para bloquear el eje verde. Derecha para el eje rojo. Y arriba para el eje azul. Más bien, saluditos. Celsef, que ya está presente ahí en la transmi. Y Rafael Mendoza, que nos decía, saludos, excelente video. Muchísimas gracias ahí en Facebook, que estaba Rafael. Y bueno, continuando, pero vamos a bloquear el eje verde y vamos a agarrar hasta el punto final y le vamos a colocar esto como referencia para que tome el ángulo que necesitamos, ¿no? Entonces acá, ¿por qué hemos hecho un grupo antes? Es para que podamos hacer el siguiente paso o la siguiente operación, que es escalar hasta el punto que necesitamos. Porque si no, no hubiéramos podido escalar correctamente si no estuviera agrupado esta línea. Entonces recuerden esta línea, agruparla antes de inclinarla. Entonces antes de que esté inclinada, la hemos agrupado. Ponemos ahí la referencia, escalamos. Y ya tenemos la figura. Entonces desde aquí hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Vamos a hacernos una copia más allá. A unos 50 metros, digamos. Dirigimos. O tal vez un poco más, ¿no? 50 más, ya 100 metros. Entonces acá hay dos formas de hacerlo. Una que yo le he visto que es más fluida tal vez, y hay otra que lo va a hacer de diferente forma, pero los dos son plugins gratuitos. En este momento ya no necesitamos BC Toolbar, lo vamos a cerrar y vamos a explotar todo lo que habíamos agrupado. Vamos a explotar. Ahora sí, cada línea ya podemos borrar. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Esta figura, que es el módulo. Vamos a grabar. Y como les decía, hay dos formas. Epa, aquí nos falta unir estas secciones. Ahora sí estamos viendo bien. Ahí unimos esto. Unimos las esquinas. Ahora sí está todo unido. Eso sí, nos falta besito. Muy bien. A ver, voy a poner esto. Oh, genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Oh, genial. Ya, vamos a agarrarnos esto entonces. Y hay dos formas, como les decía. Una que es con Curvy Loft, que teniendo uno de los lados, podríamos utilizar Curvy Loft Skin Contours, que lo que hace es rellenarnos en base a los puntos que teníamos. Por eso le hemos puesto que este tenga 12, este tenga 12 y este también tenga 12.
para que, como todos son similares, nos una correctamente todos los puntos con lo que pueda. Entonces ponemos aquí Skin Contours y veamos cómo nos une las piezas. Entonces nos genera la geometría o nos genera los planos, y esto podemos generar como un componente. Copiar, escalamos menos 1 y pegamos en su sitio. Esta es una forma que no me gusta tanto por esta figura, cómo sale. Podríamos cambiar la forma de cómo une todo con Curvy Loft, pero es depende, digamos, aquí qué pieza seleccionan, dónde va a agarrar qué cosa, qué pieza con qué se va a conectar. Entonces depende de eso es también cómo va a aparecer la parte central. Y eso es lo que no me gustó tanto. Ya les voy a mostrar, digamos, que esto intentado. Y puede ser que ustedes también en algún momento capaz lo han intentado, pero no sale tan bien como esperaba. En algunas piezas sí sale muy bien, digamos, depende también qué parte seleccionen. Esta ya nos ha salido mucho más prolija este lado que el otro. No entiendo por qué a veces pasa eso con estos plugins medio raros, pero bueno, está bien. Aquí ya sale más fluidito, ¿no? Se ve mejor. Ahí está mejor, sí. ¿Por qué? Por cómo fluyen también las líneas, cómo se unen estos segmentos. Entonces, esta pieza ya podríamos agarrar, generar ambas como un componente, o si quieren la podemos mantener. No hemos hecho como componente esto. Aquí, componente. Copiamos, escalamos menos 1, pegamos en su sitio. Entonces, pega la misma pieza. Ya, y esto podemos rotarlo 360 grados. Apretamos control para rotar con una dúplica. 360 entre 8. Y nos hace 8 copias del mismo objeto. Entonces aquí tienen la pieza como componente que se está replicando en todo lado. Y si quieren pueden explotarlo todo también. Aquí podemos explotar y se unen todas las piezas. Entonces aquí ya tenemos todo lleno, ¿no? Todas las piecitas hechas. Entonces, esta es una buena forma, pero a veces no me gusta cómo cierra en estas secciones, porque puede ser que no sea tan fluido, digamos, como que se vea el corte. Entonces, esta es una forma. Ya hemos resuelto con Curvy Loft. Entonces, este viene para allá. Vamos a ponerlo aquí. Aquí le vamos a poner... Ok, este se va a llamar Curvy Loft. Entonces, lo que hemos sacado ha sido esta pieza. Con estos lados hemos hecho una mitad y esa mitad la hemos espejado, ¿no? Ya, la otra forma. La otra forma que he encontrado era esta. Vamos a copiar esto igual, 100 metros. Aquí, borramos la guía. Explotamos, lo mismo que antes. Así. Borramos. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es borrar esta línea más, ¿no? Esto. Solamente nos vamos a quedar con esta parte. Acá, de nuevo, esta nos falta, muy bien. Esto nos estamos olvidando, corrijamos de una vez acá. Por aquí. Porque después si no vamos a estar corrigiendo una y otra vez. Ahora está bien. Grabamos. Entonces, esto era con Curvy Loft, ¿no? El anterior. La otra herramienta que vamos a usar, que también es gratuita, se llama Soap Bubble. Skin Bubble, en realidad. Y pueden encontrarlo como en el Extension Warehouse. Extension Warehouse es extensions.sketchup.com. Y aquí buscan Soap. Y con Soap les va a aparecer Soap Skin Bubble. Lo que esto hace es un plugin para este tipo de estructuras. Que son más como que tensiles. Estructuras tensiles. Y es muy muy bueno. Yo les recomiendo que si es que pueden descarguénselo, porque es fácil de usar y también es excelente para este tipo de modelado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este plugin? Lo que necesitamos es un loop cerrado de líneas. Entonces, por eso tienen que estar sí o sí conectadas estas. De aquí, de aquí y de aquí. No puede haber algún sector que no esté conectado. Sí o sí tiene que estar todo conectado. Vamos a seleccionar esas líneas y vamos a utilizar Skin. Entonces aquí nos va a hacer como una grilla y nosotros podemos cambiar la cantidad de segmentos. Yo le voy a poner como que una grilla más detallada, entonces puedo poner 20, enter. Y ahí tenemos una grilla más como que seguida, ¿no? Podríamos ponerle 30 igual y nos hace más detallado, pero con 20 yo me siento más tranquilo.
No sé ustedes, pero yo sí. A ver, me avisan ahí. Y me avisan por si acaso está saliendo todo bien. Para estar también más tranquila en este tema de que la trans me esté saliendo bien. Entonces, cuando ya han puesto esto de en la grilla, apretan Enter y les va a generar la grilla encima de su figura. Entonces, pero esto, me dirán aquí, no se parece en nada a la otra parte, ¿no? La otra figura que hemos hecho con Curviloft. Pues sí, por el momento todavía no se parece. Pero lo que vamos a hacer es primero invertir las caras. Y vamos a utilizar X y Y, que es para burbujear esto, pero solamente en el eje superior o en el eje vertical. Así que cuando utilizamos esto, aquí nos aparece radio y vamos a ver con cuánto nos ayuda para subir. Entonces apretamos 2, Enter, ahí vemos cómo sube, 5, con 6, con 7, con 8. Y aquí tienen que tener cuidado porque a veces empieza a bloquearse, por lo que infla demasiado y empiezan a como que moverse medio raro algunas líneas. A ver, 8, con 9, con 10 tal vez. Ahí está, con 10 está mucho más fluido. Entonces lo que está haciendo es inflar esta pieza hacia arriba. Si le ponemos menos, digamos, lo desinfla ya hacia el otro lado. Si le ponemos menos 10, nos infla hacia el otro lado, nos desinfla. Entonces vamos a ponerle 10 nomás, que nos infle bien. Y ahí ven cómo, entonces, por hacerle dos veces, digamos que hemos bajado y hemos subido, empieza como que a confundirse. Entonces vamos a apretar Control Z, no hay ningún problema. Y listo. Ponemos aquí Stop, para que deje de simular por si acaso. Entonces, esto ya me gusta un poco más. Está más recto, más plano. Y esta pieza, lo mismo. Podemos hacer la componente, crear. Y aquí rotamos esto con control para duplicar. 360 grados entre 8. Borramos el inicial. Aquí creo que no hemos borrado el inicial, ¿no? Sí, no hemos borrado estos. Entonces hay que borrar el inicial porque hemos rotado en 360 grados. Entonces en círculo. Y siempre nos queda el inicial. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos ya la misma forma y de nuevo, todas las líneas conectan correctamente. La diferencia es de que en este está como una grilla encima, en este tenemos de un punto sale hacia los costados, ¿no? O hacia un borde, hacia uno de los lados. Entonces esas son las diferencias entre cómo está armado esta geometría. Entonces tenemos otra forma de cómo hacer. Vamos a ponerla a 250. Entonces este con Curviloft, este con Soap Skin Bubble. Ahí va. Entonces este de Soap Skin Bubble yo lo veo un poco más real porque está en base a unas catenarias, ¿no? Entonces con las catenarias yo creo que está funcionando mejor que este. Este sí está bien, pero a veces no me gusta cómo conecta estos puntos. No cómo cierra. Ya, el otro método es bastante extraño, pero es muy útil. Pero en este sí vamos a utilizar la herramienta de... A ver, ¿dónde está? Aquí está. La herramienta de SubD, que es una herramienta de pago. Entonces, con esta lo que vamos a hacer es primero generarnos los triángulos. Entonces, esto vamos a hacernos como triángulos nada más, solamente como líneas, ¿ya? Vamos de aquí a acá. De acá a acá. A ver, vamos a ver qué tal nos sale. Este creo que no he probado así bien. Pero no importa. X. 2. X 3. ¿Cómo era este? Ya me olvidó. A ver, esperen. Denme un segundín. Esto vamos a llevarlo a 80. Ya, aquí. Entonces, ¿cuáles necesito mover? Ah, ya me acuerdo. Creo que sí. Esto hay que subir. Esto aquí. Sí, estábamos bien, estamos por buen camino. Porque esto conectamos acá. Ah, creo que sí. A ver. Sí, está bien. Sí, este es aquí, aquí es 5, aquí es 8.
A ver, ya no, ya me olvidaste. ¿Por qué? Genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? A ver. Tengo un segundo, amigos. Ya, esto. Poner acá. Acá. Entonces es como si estuviéramos elevando estos lados. Sí, está bien, está bien. Ya me acordé, ya me acordé. Borré estos puntos medios. Es que estoy queriendo ver cómo era la línea inicial. Entonces, sí, así está bien. Entonces necesitamos solamente un módulo. Vamos a aplicarlo. X2. Ay, pudieron. Ya haremos manual esto de una vez. Ya, así. Ya, a ver, hay formas más fáciles de hacer esta forma. A ver, les voy a mostrar mejor aquí. Primero, vamos a hacernos la base, ¿no? La base. En base a la base. Vamos a explotar. Y vamos a explotar también la curva. Porque esto, como estaba con un polígono, como estaba, a ver, como un polígono, sigue siendo un círculo. Entonces, bueno, es casi un círculo, ¿ya? Pero nosotros lo estamos explotando para que tengamos segmento con segmento. ¿Qué decía Antonio? Buenas tardes, Pablo. Qué macizo es eso. A ver, vamos a poner el. Cielos, qué macizo. Qué macizos están esos. Sí, están macizos. Entonces, tenemos que segmentar cada uno como segmentito. Y lo que vamos a hacer es dividir. Entonces, vamos a dividir esto entre dos. Cada uno de estos podríamos hacer lo mismo, pero mejor agarramos y copiamos la misma pieza, ¿no? Epa, necesitamos el punto central, ¿por qué no hemos hecho? A ver, de aquí a acá. Acá, ya. Punto central. Necesitamos este punto central. Entonces vamos a agarrar esta línea que hemos dividido entre dos. Vamos a copiarla. X8. Y ahora sí, cada una de estas líneas está segmentada. Vamos a utilizar Vertex Tools también. Sería bueno. Entonces acá seleccionamos estos puntos medios. Ya, esta es la forma entonces con plugins de pago, por si acaso. Estos los subimos. 9.90 creo que era, ¿no? Epa. Ah, es que no hemos hecho los puntos medios. Sorry. Bueno, lo intentamos. Bueno, lo intentamos. Ahí está. X8, ya necesitamos hacer las divisiones. Ahora sí. Ahora sí, agarramos esto, esto, los puntos medios, ¿eh? Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Esto subimos, 9.90, que era la altura. Y también lo podemos escalar hacia afuera, ¿no? Entonces vamos a escalarlo con Control, Shift, o bueno, con Shift más bien, solamente con Shift. Vamos a escalarlo hacia acá, para que tenga la salida hacia los costados, ¿no? Entonces, esta pieza, vamos a borrar el punto central. Esta pieza la vamos a agrupar, vamos a grabar y vamos a utilizar SubD. Entonces, esta es una forma rápida y más fácil tal vez de hacerlo, porque mantiene bien la geometría, eso sí. Entonces usamos subd y empieza a subdividirnos. Lamentamos más subdivisiones, más. Y ahora sí, solamente nos toca escalar. ¿De dónde? ¿A dónde? Ahí. Como ven, no se ve tan parecido, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque todavía no hemos plegado puntos. Normalmente con subd tienes esta herramienta que es de plegado. Y lo que hace el plegado es de que nos va como que pinchar alguna línea para que se mantenga recta. Entonces, si digamos hiciéramos esto con esta línea y le pusiéramos más plegado, la línea se mantendría recta. Entonces, para que mantenga la línea no se curve. Pero lo que vamos a hacer acá es hacer eso, pero en los puntos. Entonces, agarramos los puntos que queremos que estén plegados. Puntos de la esquina. Ahí. Y vamos a ponerle que sea 1. Entonces ahí ya están los elementos plegados. Podríamos agarrar también este punto y subirlo un poco más. Así que vamos a utilizar subd, quitarle. Y vamos a agarrar este punto medio, subirlo un poco. ¿Hasta dónde? A ver, hasta aquí. 7 metros. 5 metros, creo, ¿no? 5.80, creo que algo así. Así que otra vez subd.
Ahí está. Entonces, lo interesante de este método es de que con subd nos da una geometría distinta. Como ven, yo lo veo una geometría un poco más limpia. Y lo interesante también de este método es de que podemos aumentar más subdivisiones. Así que si nosotros queremos, lo podemos mantener aquí. Poner subd, convertir en malla, para que esto ya no se pueda volver a la pieza anterior, que era esta. Esta es la pieza inicial, ¿no? Usamos subd. A ver, ahí está. Aquí vamos a quitar uno. Guardamos. Y a esto le vamos a convertir en malla plena, o malla plana. Lo que va a hacer esto es de que ya no podemos volver al paso anterior. Este va a ser nuestra pieza original. Entonces aquí podemos ponerle subd de nuevo. Pero está como grupo. Ahora sí. Ahí está. Entonces le ponemos subd. Y como vemos, ya nos subdivide mucho mejor este elemento. Y ahí toda la geometría también está bastante buena. Me gusta un poco más. Las curvas también están un poco más fluidas. Y todas las conexiones también. Entonces, este es el método con plugins de pago. Que yo lo que creo que es un poco más... más prolija o más limpia la geometría. Vean, ¿por qué esto está movido así? A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Y de aquí un poquito más lo moveremos. 50. Ahí. Entonces, este es con Curviloft, con Subskin Bubble, y este es con SubD y Vertex Tools. ¿Cuál creen ustedes que sería lo mejor? Esto también depende de cada uno, ¿no? ¿Qué tipo de resultado quiero obtener? Según lo que yo veo, la curva de la parte de la esquina también es un poco más ondulada, más redondeada. Entonces yo creo que la SubD se aplica mucho mejor, pero igual estos nos dan un excelente resultado. Y como nos decía, donde está Rafael, nos decía que esto se podría suavizar. Eso sí, se puede suavizar cada una de estas piezas como están componentes. Eso es lo bueno, de que podemos suavizar líneas. Y todo esto se va a ver mejor. Esta se ve mejor. Y en este lado no necesitamos suavizar nada. Lo interesante también de los otros métodos es de que en el de Curviloft hemos usado una mitad o un cuarto de pieza. En este hemos usado un módulo entero y en este toda la pieza entera. Entonces aquí no está separado por elementos, ¿no? Está toda la pieza entera. En este está separado por bloques o por componentes y en este por medio bloque o medio componente. Así que acá también pueden ahorrar geometría en el de Curviloft, porque este archivo va a pesar mucho menos que el otro. Este tiene más geometría y también está la pieza entera, entonces pesa mucho más. Pero acá también podríamos agarrar uno de estos segmentos, generar los componentes, o este nomás, generar el componente y duplicarlo, y podríamos ahorrar igual la geometría, pero eso ya es limpieza de cada uno. Entonces, ¿cómo podemos hacer la parte interna? Eso también vamos a verlo el día de hoy. Vamos a guardar primero. ¿Y sobre cuál quieren hacer? A ver, ¿sobre cuál de estos tres? Este nos faltaba poner aquí subd. Subd Vertex Tools. Y tiene sus diferencias, por si acaso, en el momento también de extrusión de cada elemento. Porque esto necesita tener un volumen, ¿no? Entonces va a haber diferencias entre estos tres, y que al final de cuentas todos van a tener que estar casi como el de subd, que están unidos. Eventualmente vamos a unir todo para generar un grosor. ¿Sobre cuál dicen? A ver, ¿cuál? Ustedes elijan. ¿Sobre cuál hacemos la parte de las ventanas o la parte del cerramiento vertical? Mientras eligen o mientras me dicen, voy a tomar mi tecito o mi cafecito. Vic, ¿cómo estás, Vic? Más bien, que nos saludaba ahí en Facebook. ¿Qué nos dice Carlos Casillas? ¿Eh? Agarra el subd. Como dice, está más fluida la curva. Ok. Bueno, si alguien más tiene voto aquí. Bueno, todos tienen voto. Estamos en una democracia aquí en la página, así que pueden ustedes elegir lo que quieran. Ya, vamos a usar el de subd entonces, porque ya tenemos un voto. Y acá lo que necesitamos entonces es el círculo de base. Entonces, subd es el más cercano al real, ¿no? Está muy bien. Entonces vamos a ir por el de subd.
Esta pieza, como ya está subdividida, ya queremos que esto trabaje así, porque podríamos quitarle la subdivisión. Ahí, otra vez a lo básico. Pero yo quiero que esté subdividido de una vez, ¿no? Para trabajar con artemetría. Entonces vamos a guardar. Y vamos a poner esto, sub de convertir en malla. Malla plana. Entonces ahora ya no podemos volver al anterior, ya no podemos. Esto se va a subdividir. Si ponemos sub de, se subdivide por más piezas, ¿no? Más detalle, más detalle. Entonces aquí lo que nos subdividiría es cada cuadradito en 4. Y en 4, 4, 4, 4, y sería un millón. Eddie Ramírez, que nos decía saludos, Pablo, sub de y Vertex. Ah, ok, muy bien. Ángelo, que dice, yo todavía no puedo votar, soy menor de... Está tomando el pelo aquí. No, está bien, aquí puedes votar, aquí todos los... Y voto. Ya, en esta pieza entonces vamos a hacer la de sub D. Y lo que vamos a hacer es, del punto medio que teníamos, bloqueamos el eje azul para dibujar plano sobre el eje azul. Entonces apretamos arriba y se bloquea el eje azul para dibujar. Entonces estamos dibujando sobre el eje azul. Entonces vamos a ver en qué lado necesitamos. A ver. Hacia... ¿dónde estábamos? Hacia la profundidad. Entonces, tenemos que poner... podríamos poner a cualquier lado, la verdad. Y escalarlo esto, ¿no? Pero este es nuestro círculo. Necesitamos un poco más de detalle. Porque todo está más detallado, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle 48 segmentos. Entonces este círculo tiene 48 segmentos. Lo agrupamos. Lo escalamos. ¿Y cuánto entra? A ver, la... no hemos grabado imagen, creo que no. A ver, entra bastante, ¿no? Entra un montón. Ya, esto entonces tiene que venir más adentro, por acá. Creo que por aquí. Esta pieza la vamos a bajar y la vamos a bajar un poco más, incluso hasta aquí. De lo que está en el piso, a este nivel del piso. Aunque podríamos mantenerlo en el piso, creo que sí está bien. Ya, lo único que tenemos que hacer aquí es extruir. Y vamos a extruir. Entonces ahí, como vemos, ya empieza a intersectar con las piezas. Podemos guardar. Y podemos agarrar y poner clic derecho, intersectar con modelo. Entonces lo que va a hacer es que nuestro cilindro lo ha intersectado apenas con lo que choca del techo. Entonces podemos borrar la parte superior. Y ahí tenemos la línea. ¡Epa! ¿Por qué no nos ha formado esto? ¿No? Hay algún lado que no está cortando bien. Aquí. Ah, esta parte de atrás. Por alguna razón no ha cortado la parte de atrás. Pero no importa, porque necesitamos solamente un sector. No. Esperen. No está alineado esto. Creo que lo hemos escalado sin querer. Desproporcionado. Sí, lo habíamos movido sin querer a otro lado. Oh, genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Genial. Ya vamos a... vamos a poner así. Ahora sí. Con control y shift para escalar hacia el centro. Ahora sí está escalado hacia el centro. Muy bien. Vamos a bajar. Esto está sin shift ni control ni nada. Solamente escalamos hacia abajo. Escalamos hacia arriba. Guardamos. Ahora sí, de nuevo. Intersectar con modelo. Ahora sí, borramos la parte de arriba. Y nos queda solamente la intersección. Ya, acá depende de ustedes, por eso, cuántos segmentos van a darle al círculo para tener cuántas piezas verticales van a intersectar. Entonces, si ustedes le dan más segmentos al círculo, va a intersectar en más lugares y van a tener más piezas verticales. Pero acá igual pueden agarrar y pueden seguir trazándose líneas. Hacia arriba. De aquí a aquí, de aquí a aquí. Para tener más elementos. Como que ventanas, ¿no? Nos podrían ponerse así. Hacer esto. Y acá yo solamente necesito un bloque. Porque vamos a hacer solamente un sector, ¿no? Y eso lo vamos a replicar una y otra vez. Entonces seleccionamos este lado. ¿Sí? Sí, así está bien. Esto lo vamos a... crear componente, le vamos a llamar vidrios. Cortamos, borramos el resto y pegamos en su sitio. Entonces ya tenemos uno. Esta misma pieza la vamos a rotar, bloqueamos el eje azul para rotar
Esto rotamos 360 grados entre 8. Ya nos copia todas las piezas. Entonces aquí solo tenemos que modelar una de las piezas. No tenemos que modelar todas. Solamente una de las ventanas y listo. Por eso hemos hecho todo lo que hemos hecho. Entonces de acá, si quieren hacer la separación de los vidrios, lo único que tienen que hacer es copiar la línea de abajo porque está extruida. Entonces copiamos esto a donde querramos que estén las divisiones. Entonces yo creo que podríamos copiar más bien hasta arriba y dividir entre cuántas divisiones, digamos entre 6, entre 5. Creo que entre 5 va a quedar mejor. Vamos a ocultar el resto de componentes similares y borramos las piezas restantes. Muy bien, epa. Borremos con borrador de una vez, ¿no? Solo hay que borrar las conexiones a veces. Y listo. Y borramos el resto. Sí. Ya está. Acá podríamos quitarle, para que estas líneas no estén ocultas, con la misma opción de suavizar. Podemos quitarle todo el suavizado. Y nos muestra más bien todas las líneas. Entonces ya tenemos todas las líneas de las ventanas. Ya teniendo estas líneas de las ventanas, podemos utilizar ya sea la herramienta de equidistancia que tenemos aquí en SketchUp. Nos podemos darle aquí de 0.02. Solo es un poco más, ¿no? 0.05. Ahí. Entonces podemos apretar doble clic, doble clic, doble clic sobre cada uno de los cuadraditos para tener los marcos de las ventanas. Y esto creo que incluso podríamos hacerlo una mitad. Sí, vamos a hacerle una mitad, ¿no? Voy a quitar esto. Vamos a hacerle una mitad. Porque podemos ahorrar más geometría incluso. Entonces, a esto podemos generarle aquí un componente. Se llama mitad. Y esta mitad, copiamos. Escala menos 1. Pegamos en su sitio. Listo. Entonces tenemos una mitad. Solamente vamos a modelar en una mitad. Y la otra mitad se va a modelar. Y todas las piezas van a modelarse al mismo tiempo. Entonces solamente estamos modelando un poco más eficiente. Y acá lo que vamos a hacer es primero separar lo que son ventanas de marcos. Entonces yo siempre prefiero elegir las ventanas porque es una parte más grande y es más fácil de seleccionar. Entonces seleccionamos que son ventanas. Y lo vamos a agrupar para separar de lo que es los marcos. Estos marcos, ahora sí, vamos a suavizar. Para suavizar las líneas internas, quitamos ver geometría oculta. Ahí está, ya tenemos los marcos. Estos marcos vamos a guardar y vamos a extruirlos con join push and pull. Vamos a extruirlos hacia acá. ¿Con cuánto? 0.02 le pondremos porque vamos a darle 2 hacia afuera y 2 hacia adentro. 0.02. Aquí, por azares del destino, no nos ha formado esto. Ahí está. Ahora sí. Y ocultamos esto. Entonces ya tenemos los marcos. Tenemos las ventanas por el medio del marco. A las ventanas podemos pintarlas como material de ventana. Vidrio. Ahí está. Y a los marcos podemos pintarle con un color negro para que se note. Ahí está. Entonces, como hemos hecho una ventana o una mitad de la ventana que está duplicada y todas estas están duplicadas alrededor, entonces todas las ventanas están hechas. Y ahora sí necesitamos el volumen, ¿no? Entonces, para darle volumen o darle un grosor a toda esta pieza, vamos a utilizar de nuevo Join Push and Pull. Y aquí vamos a utilizar el de vector, porque necesitamos que esto solamente esté extruido un poco. Entonces vamos a utilizar vector. Y con vector lo que hace es de que vamos a extruir todo esto, pero en un eje. Entonces vamos a elegir el eje azul. Vamos a apretar el cursor hacia arriba, o la flechita de arriba del teclado. Y vamos a extruir esto hacia arriba. Ahí está. Entonces, ¿cuánto? 0.15 le pongo. Enter. Ahí está, nos está extruyendo todo. Ahí, que nos extruya. Muy bien, salimos.
Y listo. Ya tenemos el grosor de la pieza. Tenemos las ventanas. Aquí si quieren pueden darle a todo esto invertir para que estemos trabajando siempre sobre caras blancas. Invertimos. Bien, no sé por qué pasa esto. A veces es raro esto. No sé por qué me lo... No me deja. Se cuelga este SketchUp. A ver, vamos a guardar. Funciona. Por favor, funciona. Vamos. Funciona, por favor. ¡Maldición! Vamos a guardar esto, ¿no? Y vamos a volver a abrir. Pero no sé por qué pasa eso de los... de que no me deja a veces. Recién me ha estado pasando. Y no sé por qué. Voy a averiguar bien. Pero bueno. Son cosas de la vida. Ahora sí podemos editar esto. A ver. Invertir. Ahora sí. Oh, porque... ¿What? Ah, ya, ay, pero ¿qué somos? Es que hemos puesto extruir, pero que nos borre la cara. Base. Entonces vamos a traer la pieza inicial. Copiamos hasta aquí. Por eso decía, ¿por qué me está haciendo eso? Ya, vamos a ponerle. Igual, como esto hemos extruido, podemos traer la cara base. Ahora sí está, todo bien. Entonces, esta, la extrusión, vamos a tener como separado, ¿no? La extrusión de la cara base. Tenemos las ventanas. Y aquí, si queremos, podemos abrir la ventana. Podemos eliminar, ¿no?, algunas líneas para poner puertas. Y si quieren hacer eso, pero les recomiendo que pongan como convertir como único. Y dentro tendrían que convertir las cosas como único también. Para no editar el resto de componentes. Entonces, aquí que hemos convertido en único... ya podemos cortar lo que son las puertas. A ver, esto está... ahí está. Por acá necesitamos cortar esto. Y cortar aquí. Vamos a cambiar sin colores. Oh, miren, así se hace una puertita rápida y sencilla. Aquí. Ya, este hacia arriba. Y este hacia arriba. Esto podemos borrar. Vamos a borrar esto. Que es el espacio de la puerta, ¿no? Y aquí también tenemos que borrar todo el restante. No es tan rápido, pero es lo necesario para salvar esta compañía. A ver. Modelaré los necesarios para salvar esta compañía. Y aquí podemos borrar esto. Ah, aquí. Ah, sí, está bien. Borramos esto. Y creo que nos falta. ¿Dónde nos falta piezas? Y creo que está todo. Solamente es conectar algunas secciones. Ya podemos borrar sin querer algún plano. Alguna línea más borrosa. Ya, bueno, pero tendrías que abrir así. Puertita. Por eso ya tomarlo en cuenta al momento de estar haciendo. Pero... ahí está. Ese es el trabajo de limpieza que hay que hacer cuando se necesita. Pero por lo demás ya está, ¿no? Y lo que me gusta es que tiene buena geometría. La geometría es más fluidita. Entonces esto, si exportan algún programa, digamos como ser 3D Max o Blender, y si le ponen a esto más subdivisiones para que sea más fluida la curva, va a poder subdividir tranquilamente. Mucho más fácil o mucho más fluido toda la subdivisión que haciendo de esta forma. Porque aquí, como ven, hay triangulaciones medio raras. En este, como hay puntos de donde sale... estas piezas no son quads, sino son tris. Entonces aquí puede ser que tengan problemas con otros tipos de softwares. Pero con este yo creo que es el más realista. O más cercano a la realidad.
Y bueno, así creo que sería para hacer este tipo de modelado. En esta sí se ve, ¿no? Puntual. Pero en la real life es redondeadito. Entonces ahí ya lo tienen, ya tienen el modelito. Y bueno, si es que tienen alguna pregunta, pueden dejarla ahí en los comentarios. No sé cuánto hemos tardado. En realidad esto ya ha tardado menos de 20 minutos. Pero probando he estado como unas 2 horas. Haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Porque, a ver, vamos a guardar. Les voy a mostrar mis pruebitas. Aquí está. Prueba 1. Entonces, en la prueba 1 estaba probando igual con SubD, Vertex Tools. Pero también estaba probando cómo se forma la geometría del medio. Si tal vez aquí se puede hacer subdivisiones. Y si se puede, digamos, si aquí haces una línea con subdivisiones y aquí te haces la curva, puedes unir estas dos líneas con Curvy Loft igual. Digamos, si tienes esta línea y la línea interior. Ahí les voy a mostrar dónde está. Este como armado. Ah, este armado como hemos hecho ahora. Solo que aquí hice de otra forma. Aquí le he puesto una línea Bezier. O Bezier. Este Bezier Toolbar lo he usado acá. Para generar esto. Entonces aquí lo que hice era... Digamos, si tienen un arco. Aquí yo lo que estaba practicando era ver esto. Si tenemos un elemento que... Tenemos dos líneas nada más y no tenemos conexiones. Podemos unirlas con Curvy Loft y sí se puede unir, normal. Y esta pieza ir rotando. Solo que el problema aquí era tener el punto medio. Digamos, cómo se unen todas estas piezas. Entonces, ahí sí, como que no calzaba todo. Pero puede salir también de una forma interesante de esto. Aquí podrías tener un espacio abierto. Pero estaba haciendo así pruebitas y pruebitas y pruebitas. Con diferentes plugins, con otros. Cómo encontrar la base de la geometría, las líneas esenciales. De dónde son estas curvas, por dónde vienen. Estaba haciendo pruebitas y pruebitas, como les digo. Hemos llegado al fin al resultado, que es el que les he mostrado. Al principio y el resultado que hemos sacado el día de hoy. Ahí está. Y que espero que les haya servido. Entonces, hay formas y espero que esto les ayude para resolver. Si es que tienen alguna forma similar, ya saben cómo resolverla. Hay tres formas. Una con Curvy Loft que puede servirles para si es que tienen tres líneas, ¿no? Tres líneas esenciales, como tres líneas bases. O si tienen las líneas bases de cualquier forma, o si están generándose alguna forma, pueden hacerse las líneas nada más y hacer una mitad o hacerlo por secciones. Curvy Loft con Loft, diría con Skin Contours. Y solamente necesitan que estén conectados cada uno de los vértices, bien conectados, que esté como en un loop. Y listo. Soap Skin Bubble necesitaría que no haya la parte media, entonces solamente necesitaría los laterales y sobre esto le damos el burbujeo para que esté inflado hacia arriba. Y el otro Vertex Tools, que es solamente líneas, estas líneas subidas, y a estas líneas ponerle sub de y ponerle más subdivisiones. Así. Eso está, es porque está invertido. Ahora sí. Entonces ahí ponerle subdivisión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto. Yeah. Ahora. Y ahí le ponen subdivisiones, entonces te lo hace bonito. Podría servir para un papel, ¿no? O algo así. Y bueno, y a esto ponerle plegado en las esquinas. Esta. Y les he explicado cómo funciona el plegado. Entonces plegamos esto y la parte del medio podemos volver a subir cuando esté en baja resolución
para luego poner subdivide de nuevo y que en alta resolución esté mejor. Y ahí vamos viendo, ¿no?, qué tanto tenemos que subir, qué tanto tenemos que bajar, y estos puntos tenemos que escalarlos o no, porque aquí no hemos escalado los puntos, por eso no se salió plano. Tenemos que escalarlos con Shift. Ahora sí. Entonces eso. Ahí ven. ¿Qué dice Celsef? Y si no me sale con ninguna, pues hay que seguir intentando. La cosa, lo que yo me doy cuenta, a ver, ¿cuándo son estas formas? Y buena pregunta ahí de Celsef. Y si no me sale con ninguna, ¿qué puedo hacer? Excelente pregunta. Lo primero que hay que hacer es, bueno, yo lo que haría es hacer así. Con esto, con las formas más básicas, intentar encontrar cómo es la curva o cómo viene la forma, digamos, dónde viene la altura, dónde viene la profundidad, encontrar los puntos más altos, los puntos más bajos, y luego que tenemos así una geometría base y rápida, de ahí recién empezar a pulir todo. Y luego que ya tienes como que las líneas pulidas o tienes ya un poco de planos y demás, entonces ya puedes agarrar y ya empiezas a tener como que una noción de cómo fluye la figura, digamos, por dónde vienen las líneas base. A ver, sí, normalmente a mí me ayuda mucho lo que es subd, eso sí, pero si no tuvieran subd, de verdad es recomendable hacer esto, porque yo para hacer esta forma, para encontrar estas líneas, después de haber hecho los modelos, he redibujado y he puesto ¿Cuál es el punto? ¿Qué curva es la que necesito? ¿Por dónde vienen estas otras? Porque estas líneas, yo pensé que venían desde este punto medio, pero en realidad no. Y le arruinó como que varias de las pruebas que he hecho intentando poner esto al medio. Y me daba cuenta que no, algo estaba mal. Entonces he visto de dónde a dónde llegan, cómo llegan. Y en un momento empiezas a hallar esos puntos. Empiezas a entender un poco más la geometría. ¿Por dónde viene? ¿Cómo está formada? Y acá, digamos, esto tenemos que igual ponerlo más bajo, escalar. Y a veces así nomás, solamente con líneas puedes hacer todo. Y después, cuando ya tengas tus líneas, intentas buscar algunas que puedan generar ese loop y las unes con Curvy Loft. Empiezas ahí a generar tu geometría, aunque no esté tan limpia o sus conexiones estén medio raras. Está bien, no importa. Es el comienzo, digamos, o es la forma que necesitas. Y de ahí ya puedes ir limpiando con otras técnicas o con otros métodos. Y ahí ya puedes utilizar estos, ¿no? Podrías utilizar estos métodos. Entonces esa es mi recomendación. Intentar poco a poco irte acercando. Entonces casi como... ¿Qué se llama? Como, vi un video una vez de... ¿Qué era? Cerca de... de pintura o escultura. Entonces, en la escultura, pintura, ¿con qué empiezas, digamos? O empiezas con una masa gruesa, o un bloque. O digamos con un árbol, que haces, empiezas con un árbol, ¿no? Tienes que ir ahí tallando y tallando. Entonces hallas la forma, la descubres. De eso trata. Tú tienes que descubrir la forma esencial y cómo comporta la forma. Entonces hallar los puntos, esos puntos máximos, mínimos, el toque. Celsef, ¿qué nos decía? Dibujé el arte de una chimenea con soap bubble. Me sacó de un apuro. No tenía ni idea de usarla. Sí, eso también ayuda un montón. Estas herramientas, Curvy Loft, soap bubble, para cosas de modelado orgánico, uff, te salvan la vida. Había veces en piezas que yo tenía que hacer, digamos que era... A veces yo me hago todo con manual, ¿no? Digamos, con mano alzada. Y luego empiezo a hacer las curvas bien. Así necesitaba algo así. Era así. Y de aquí venía, creo, algo así. Aquí venía algo así. Entonces empezaba a ver con mano alzada, empezaba a ver cómo viene la curva ya. Entonces tenía que venir de pequeño a grande. Y de acá, y de estos bordes, digamos, tenía que venir por acá. Toda esta línea. Y esto por acá. Entonces... Aquí yo empezaba a ver qué piezas puedo hacer, qué piezas tienen que unirse dónde. Esto tal vez viene aquí cerrado. Sí.
Aquí podemos cortar una, borrar, unir. Entonces ellos decían, ¿cuál les puedo unir? ¿Cuál les puedo separar? Entonces ahí empezaba ya a separar piezas. Y como te digo, es esto. Trabajar así de... Para eso sirve SketchUp, para hacer sketches. Sketches de figuras. Entonces agarraba esto. Y bueno, aquí ya. Vamos a seleccionar o deseleccionar esto. Borramos estos lados, ¿no? Entonces, digamos, esto necesitaba que sea así, como que en pendiente. ¿Cómo uno? Bueno, curvilo. Entonces, para hallar la forma principal. Y de ahí ya empiezo a hacer todo como que más prolijo, ya con curvas buenas. Empiezo a utilizar ya los otros plugins. Digamos, pongo aquí un punto. Punto inicial. Punto final. Y aquí empiezo a darle la curvatura, ¿no? Y poco a poco empieza a ver, esta forma de, tiene mejor, digamos, es así, por acá se conecta mejor, por allá. Entonces, ya puedes empezar a limpiar el objeto, pero muchas veces hacer primero así la base, una base sucia, a veces funciona. Y puedes utilizar Curvilop, Softskin, para generarte el plano y ver en 3D cómo está funcionando, por qué está funcionando, qué líneas te falta, cuáles te puedes utilizar de guías, digamos. En base a eso hacer todo. Así que muy buena pregunta, Celsef. Muchísimas gracias por preguntar eso. Espero que les ayude también a otras personas, tal vez, que tenían la duda. Y bueno, creo que con eso vamos a terminar el transmit del día de hoy. Para la próxima, estaba pensando hacer esta, que me pareció muy interesante. Vamos a ver aquí. A ver, Instagram. Aquí está. Entonces me parece muy buena. Muy, muy buena. Y estaba viendo algunas formas de cómo hacer esto, así que creo que sí, para el día lunes vamos a hacer esto. Si es que alguno de los otros no tiene más votos. Pues yo le voy a dar aquí mi like. ¿Dónde está el mensaje? Este. Yo le voy a dar aquí mi rico like. Vamos a darle el rico like. Este. Entonces, bueno, yo la verdad prefiero... Voy a hacer esto porque esto estaba practicando un poco más. O estaba viendo cómo hacerle. Haciendo simulaciones. De esto ya hemos hecho un modelo parecido, pero podríamos hacer también este yate. Porque hicimos en los primeros episodios, hemos hecho un yate. Esto lo que hicimos con el conocimiento que teníamos hasta entonces. Ahora ya podríamos hacerlo de otra forma también. Y también hay este otro que subió Luis Fe, que ha spameado ya un poco todos los... todas las formas. Pero está bien, aquí ya tiene una reacción más. Y este lo dejaría para después todavía. Estoy analizando un poco más cómo hacerle. Porque esto creo que es solamente una intersección acá. Pero no sé cómo es esta curvatura. No hay mucha referencia. Cómo saber cómo es esa curva. Pero bueno, así. Nos faltaba esto. ¿Por qué no he puesto cuando hemos terminado? ¿Cuándo hemos hecho esto? ¡Lo hicimos! Sí, exactamente, lo hicimos. ¿Qué nos decía Carlos? ¿Sabes qué me gustaría aprender a hacer un terreno a desnivel? He visto muchos tutos, pero como que no me gusta cómo queda. Sí, los terrenos en desnivel a veces son un poquito complicados, pero... A ver, te voy a mostrar uno que yo he hecho. El trabajo. Trabajos. Creo que era este. No me acuerdo cuál era. Aquí. No quiero abrir todavía. Ordenar. Ver esto. Aquí está. Entonces, este era. Este era uno de los terrenos que más me ha gustado porque lo he hecho después de haber, digamos, tenido las clases o hacer los workshops y demás. He empezado a hacer estos terrenos con todo el conocimiento que aprendíamos mientras hacíamos. Entonces, hacer algo así en esta parte, esto es lo que les decía de que estaba practicando primero y luego lo limpiaba y demás, porque quería ver primero cómo se intersectaba con las paredes, cómo las paredes venían, los muros de contención, cómo venía la conexión de el piso, cómo tenía que bajar desde una sección hasta otra, conectar piezas, conectar planos.
Entonces todo esto he ido haciendo como que poco a poco, ¿no? Secciones por secciones y viendo lugares por lugares. Pero la mayoría de estas piezas son así como les he dicho, intentando, probando primero las figuras y luego ya que como que entiendes por dónde tiene que venir qué pieza. Que en dibujo se puede ver fácil, ¿no? En plano, en planta. Pero cuando ya lo haces en 3D y empiezas a ver el espacio, a veces tal vez el espacio no queda tan bonito, tienes que bajar piezas, subir piezas. Tal vez aquí hay mucho espacio, ¿no? O muy poco espacio para que pase la gente. Entonces ahí tienes que empezar a ver. Y puede ser que hagamos un tutorial de niveles, de desniveles, ¿no? De terrenos en desnivel. Pero si tienes alguna referencia, estaría muchísimo mejor. O tienes algún curvas de nivel, porque yo esto lo he hecho en base a un dibujo y en base, bueno, porque yo vivo en la ciudad, entonces he podido hacer esto porque tenía referencias de yo sé cuántos de altura y tenía en mi mente como que algo ya presente, ¿no? Alguna idea de diseño. Entonces he podido hacer esto un poco más fácil. Pero si hay imágenes de referencia o algo así, sería mejor. ¿Qué dices? El CF echando a perder se aprende exactamente. Si no lo arruinas o si no haces algo y te equivocas, ¿cómo vas a aprender? Bueno, se aprende igual de las cosas buenas, ¿no? Pero aprendes un montón más de los errores. Y mientras practicas, la práctica hace todo. Ahora sí. Entonces, me despido. Espero que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por compartir su día y su tarde conmigo el día de hoy. Bueno, nos vemos entonces. Y recuerden votar aquí en el canal de Discord. Y si quieren, también pueden hablar, pueden comentar, pueden poner sus renders, sus imágenes, todo lo que quieran. Aquí el canal de Discord es suyo. Más que mío, suyo. Porque es parte de todos nosotros. Para que compartamos aquí, para que seamos una comunidad realmente, ¿no? Así que bueno, igual todos los plugins les voy a dejar luego en la descripción del video. Va a estar ahí, en la descripción del video, pero en YouTube, porque en Facebook no puedo poner mucho. Entonces en YouTube va a estar todos los plugins. Así que bueno, ahí nomás. Entonces me despido, se cuidan, mi nombre es Pablo Collazos. Y de nuevo les dejo con, a ver dónde está esto, con lo que hemos logrado hoy. Vamos a poner aquí. Sí. Ahí está. Vamos a borrar todo el resto. Ah, no, podemos agarrar esto, sí. Ahí. Sí. Epa, vamos a borrar algo que no queríamos. Ahí. Así. Ponemos sombras. Entonces, ahí nos quedamos. Nos vemos. Se cuidan. Que siempre estén sanos y felices. Hasta la próxima. Chao, chao.